Llegamos a un tema muy, muy fuerte en la actualidad. Hablamos de narco en la película. Y lo hablamos en un tono muy agudo, muy, muy... No es cínico, es pica sobre esta dimensión de que es tan fácil de hay personas... personajes tan entrañables en tu película que se dejan totalmente ni es fascinación, es, se pierden, pierden todo. Antes de que te conteste, yo le voy a decir a Chema que para mí no es una historia de narcos, es una historia de un hombre que fue egoísta y se fue y abandonó a todo Dios en el pueblo, buscando fortuna, buscando su realidad. Pero en un momentito de no egoísmo, le dice a ese personaje, dice, déjame, dame la oportunidad de ir a este pueblo a salvar a mi gente. A salvar a mi gente. Y hace todo con lo que implica a salvar a su pueblo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Eso es la película. Pero no podemos no leer también este cómo el virus entra en una comunidad pura, con sus vicios propios, obviamente, pero pura. Y cómo este vicio contamina a todo. Claro. Y en esto es una fábula maravillosa. Sí, también quería reflexionar sobre la corrupción, sobre la pérdida de la inocencia. Y el tema del narco me ayudaba bastante a poder colocar estas dos perspectivas, ¿no? Viví también la corrupción dentro de mi familia, cómo se fue echando a perder, cómo se fue corrompiendo cuando eran los presidentes municipales del pueblo, de la zona, etcétera, etcétera, y cómo se fueron descomponiendo hasta llegar a la tienda cerrada, a la gente, al pueblo con muy poca gente, porque pues, la gente tuvo que irse. Entonces, el tema del narco me ayuda a eso, porque sí es un tema de pérdida de inocencia, ¿no? Estábamos muy nerviosos con el tema, porque justo no queríamos hacer una historia más de narcotraficante. No lo es. Eso sí, no lo es. Eso es un tema que me da como miedo con el público, de que vaya a pensar eso, ¿no? Que vaya... No vayan a meterse las alas por decir, híjole, va a ser otra película de narcotráfico, está Jesús Ochoa, está Chema, está Joaquín Cosío, ¿no? Que son ya personajes icónicos de ¿cómo se llama? Perdón, de... Pues de la, exactamente. Pero bueno, esperemos que la gente vaya y que diga, no, fíjate, no es una historia de... No lo otra es. Del narcotráfico, exacto. No, bueno, yo los he visto en películas con otras dimensiones, entonces sabemos que tenemos tres actores de primera que han hecho comedia, drama, acción, y espero que el público no tenga ese prejuicio, nada. Esperemos que no. No. Y hay también otros actores. Adrián Vázquez, que está padrísimo, Carlos Valencia. Teatro, y que ya le das un papel muy, muy ambiguo, muy interesante, muy fuerte. La confrontación física entre los dos son grandes momentos. Sí, yo soy fan de Adrián. Soy fan de todos los que salen en la película, realmente. Sí, sí. O sea, quise trabajar con la gente con la que quería trabajar. Pero Adrián es un actor espectacular. Sí. Hay mucho teatro en esta película. Esto es magnífico. Ahora me dolió que tú mismo digas hables de ti como una figura icónica de narcoseries. ¿Cómo vives esto? Porque particularmente otra vez en estos días es una cuestión, surge este cuestionamiento. Sí, no me refería a mí tanto, lo digo por la serie que estoy en Narcos, pero sobre todo Jesús y Joaquín, ¿no? Llegó al pueblo y todo el mundo decía, ya llegó el cochiloco, o sea, no, es difícil de repente quitarse, sí, eso. Como lo dije ahorita en la conferencia de prensa, también nos atañe hablar de estos temas, porque es la realidad y el contexto que estamos viviendo. Si no lo fuera, entonces estaríamos hablando de otras cosas. Sí. ¿No? También, sí. Mejor vemos las cosas. Exacto.
a propósito del... Sí, no, no habla del narco, pero habla de cómo alguna incidencia del narco puede cambiar la realidad de un pueblo, sí, ¿no? Y corrompe al pueblo, corrompe finalmente. El todo corrompe, cambia, destruye, uh-huh. y de manera probablemente definitiva, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, como, ya si hablas del Cochiloco y son proyectos que conoces muy, muy bien, estabas muy involucrada con Luis Estrada en El Infierno, ¿no? Uh-huh. Hay en tu película, como en El Infierno, personajes totalmente puros, uh-huh. puros, bellos, el padrino del infierno, o aquí este señorcito que quiere sustraer. Sí, sí, don Facundo. La pureza de esos personajes, que son corruptos, uh-huh. podridos, hasta siempre por un virus que no merecían. ¿Por uh-huh. qué reciben esto? Esto es una reflexión escalofriante, bellísima. Sí, sí lo es. Y el aquí... Lo delicado era lograr ese balance, ¿no? Sin llegar a la caricatura, pero tampoco tratando de hacer algo realmente intenso, porque con humor se puede criticar mucho más fuerte que de otra manera, creo yo. Con humor y ternura. Ajá, y ternura, claro. Sí. Sí, son personajes muy entrañables los que construye. Bueno, una última cosa, ¿qué dirías de este nuevo director que tienes ahora en tu team? No, bueno, yo que me siento muy halagada que haya confiado en nosotros y que me encantará que sigamos haciendo cosas juntos, que todas estas travesuras las podamos soñar juntos. Y yo fascinada, de veras somos un gran equipo. Y además porque hay una división de tareas y un respeto a todo a lo que hacemos, y además pues no estamos solos, estamos Emon O'Farrill de mi lado, Carlos Mesa de su lado y muchos amigos apoyándonos, entonces eso es muy lindo. Muchas sí. felicidades, muchas y mierda. Gracias, obviamente. Querido, mucha mierda. Muy bien. te lo agradezco, gracias.